lucha por la paz continuaremos con un eje de gran importancia: participación política popular para la paz. Hacemos un llamado al compañero Cristian. Buenas noches. Desde el eje de participación política popular en la construcción de paz, concluimos. Partimos de reconocer que la paz se construye desde múltiples escenarios. Uno de los escenarios fundamentales para construir la paz es desde los sectores populares. Es el fortalecimiento de las diversas dinámicas organizativas y de lucha desde lo local hacia lo nacional. Es por ello que necesitamos fortalecer el Congreso de los Pueblos como un escenario de organización propio, desde la ejecución de los mandatos y la agenda de país. Reconocemos que no somos los únicos construyendo paz, y por ende, para construir la paz integral y con vida digna, necesitamos articularnos con otros. Un escenario de paz es la solución de los conflictos en el territorio, que se presentan al interior del sector popular, los cuales están siendo agenciados desde el Estado con el propósito de evitar la unidad. Por ello se requiere la conformación o consolidación de encuentros regionales, interétnicos e intersectoriales, donde se definan los mecanismos de resolución autónoma de dichos conflictos. La paz pasa por la construcción de comunidad y de familia, por saber resolver nuestros conflictos cotidianos, por la educación en la escuela, en la casa, en el día a día. Se expresa en la forma en que nos relacionamos con los otros. Un espacio en el que el Congreso de los Pueblos ha venido participando es la Ruta Social Común para la Paz. La vemos como un espacio que permitirá llamar a otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan hoy a la paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la participación desde todas las regiones en ella. Además de ello, debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de país conjunta para la paz, que contemple iniciativas como las constituyentes. Estamos de acuerdo en que la mesa de diálogo es un espacio importante en el avance hacia la paz. Sabemos que esta está restringida porque no hay participación desde el movimiento popular. La agenda es limitada y no están todas las insurgencias. El movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de la salida al conflicto y de un acuerdo nacional. Por ello, una de las propuestas es la construcción de un espacio multilateral de diálogo, donde juegue nuestra visión de paz, permita la participación directa y decisoria del sector popular, social y democrático. Lo nuevo de este espacio es que participarán los excluidos, los que hasta hoy fueron los sin voz. Otra propuesta importante es la construcción del movimiento social por la paz, persiguiendo una gran confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero. Ya tenemos unos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros. Requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias de diversas comunidades que han venido construyendo en la conformación de territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para el desarrollo de propuestas de diálogos regionales. Las iniciativas diversas de paz se logran desde diversas formas de movilización. Por ello es fundamental la definición de una agenda de movilización que surja desde los mandatos y que debe ser articulada con otros. Dentro de estas iniciativas se reconoce una posición común hacia el paro nacional. Algunos temas que quedan para seguir profundizando son: primero, la participación en la mesa de diálogo entre gobierno y FARC-EP y los nuevos escenarios posibles de mesas de diálogo con el ELN. Segundo, ¿qué otros sectores participarían del espacio multilateral de diálogo propuesto? Tercero, la participación institucional y electoral desde el Congreso de los Pueblos. Mandatamos participación política y popular para la construcción de la vida digna y la paz. Gracias, compañeros.